Igual suena un poquito vulgar, pero vaya pera limonera la de Rubén Martínez. José, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo gozas de ir en las gaunas? Cuéntame. Pues mucho. Como a veces, siempre que se gana. Escúchame, que a veces hemos venido aquí a dar palos, las cosas como son. Hoy, bien. Bien. Chapo por los de Sergio Rodríguez. Sí, lo sí, pasamos ayer muy bien. Muy bien, único el frío, pero bueno, ya estamos en temporada casi invernal y es lo típico del fútbol en directo, del fútbol de barro que decimos. Eso está muy bien. Óscar, muy buenas. Muy buenas, Nuria. Gozando, ¿no? Ayer. Oh, pues bien. Sí, la verdad que sí. Yo tuve la oportunidad de verlo por la tele y me gustaría que hubiese venido Pedro para decirle, mira, sin Errasti, la Unión Deportiva Logroñés no sufre. O sea, uh-huh. Sierra... Antes hablábamos de Carles Salvador, ahora de Rasti y ahora de Sierra. Y mira, qué jugador y qué bien esta Unión Deportiva Logroñés. Y el equipo, partido completo, decía Sergio al acabar, sí. Donde se ganan los encuentros, en ambas áreas, ¿verdad? Así es, y el planteamiento táctico perfecto y encima si los jugadores lo llevan a cabo, pues adelante. Y joder, 3-0 a un equipazo como es el Burgos, que mira que lo hablábamos con Felipe anteriormente, que el Burgos iba a ir para arriba, pero mira... Viene a las gaunas y te pues, llevas un 3-0. Y a 8 puntos de los riojanos. Así Felipe, es. Muy buenas. Buenas. Bien, ¿no? Ayer. Muy bien, muy bien. Fue un triunfo coral, difícil destacar a nadie. Yo lo haría con, para mi opinión, con el delantero central de Vitoria. Sí. Creo que jugó un partido muy completo. Tuvo además la fortuna de marcar un gol. Pero es que en general luego te pones a mirar las líneas y desde el portero al que aquí hemos cuestionado en alguna oportunidad, sí. Ayer estuvo firme en las pocas oportunidades que el Burgos creó, que no fueron muchas, la defensa estuvo muy bien, en el medio campo Sierra, un chaval que con continuidad puede ser ese sustituto o por lo menos ese complemento que necesita el equipo para el medio campo y adelante, bueno, aparte de Ander Vitoria, es que Rubén Martínez también hizo un buen partido. Se notó la incorporación de la Echea, en fin, todos. Yo creo que fue un partido muy completo y yo tenía cierto temor porque el Burgos venía muy crecidito después de haberle ganado al líder en el plantío, venía arropado por gran número de aficionados y la verdad es que Logroñés les pasó por encima. Desde luego que sí. Estáis hablando de delantero, me vais a permitir que haga una conexión porque, José, tenemos en la tercera riojana a un crack. Como se dice también vulgarmente, catacrack. Catacrack. Lo conoces, ¿no? Sí. Rubén Pérez. Así es, sí. Es el máximo goleador de todas las categorías nacionales, es el máximo goleador de España y yo se, creo que fuera, también. Y se hincha todos los años, porque raro es el año que no está dentro de los máximos goleadores de la categoría. Entonces, pero la cuestión, ¿sabes? Es que va cumpliendo años y el tío sigue marcando y se encuentra fenomenal, Oscar. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco personalmente y tengo buena amistad con él. La verdad que es que día que no marca Rubén Pérez 2 goles parece hasta extraño. O sea, ya te parece hasta normal que un jugador meta 2 goles y es totalmente anómalo, vamos. Y el Barea líder. Vámonos precisamente hasta Barea, ya nos está escuchando el máximo goleador del panorama español. Ahí lo tienen, lo vemos y le voy a tratar de usted porque se lo merece. Don Rubén Pérez, muy buenas. Muy buenas, Nuria. Enhorabuena, ¿qué tal estás? Cuéntanos. Pues bueno, muy contento porque vamos primeros, las cosas van saliendo bien. La verdad que hemos vuelto a ser primeros después de varios años. Y hombre, yo particularmente pues también muy contento porque estoy ayudando al equipo con lo que mejor sé hacer, que es meter goles. Le decía antes a José que van pasando los años, Rubén, y te encuentras, yo creo que mejor que nunca. O corrígeme si me equivoco, por lo menos sobre el césped, se te ve fenomenal. Sí, la verdad es que me encuentro muy bien. No sé si mejor que nunca, porque al final son muchos años, pero sí, yo creo que este año otra vez hemos vuelto a coger la chispa en el equipo, volvemos a estar muy bien como conjunto y vamos, yo creo que me estoy aprovechando, en este caso por ser el delantero del equipo que va en primera posición y mientras podamos seguir así, pues oye, vamos a alargarlo todo lo que se pueda. Y además uno no se cansa nunca ni de marcar ni de ganar, ¿no, Rubén? Aquí partido a partido... con la puntería afinada perfectamente y el mejor gol que además quiero pensar que esté por llegar. Sí, eso, los que somos delanteros yo creo que no nos vamos a cansar nunca, ¿no? Ni de meter goles, de ayudar al equipo y por supuesto todos queremos ganar. Entonces, aunque lleves muchos años, si sigues teniendo ilusión y las lesiones te respetan y al final es como una familia jugar en Barea, yo creo que hay mucha gente que llevamos ya muchos años aquí que si seguimos es por esa ilusión que tenemos, ¿no? Entonces, el que podamos estar arriba otra vez este año, pues es algo muy bonito. Felipe, máximo goleador
del panorama nacional, que se dice pronto, es que lo pasamos así como un poco de puntillas, pero es que nadie de primera división lleva más goles que aquí que mi amigo Rubén, ¿eh? Sí, lo hemos sufrido bastante los que hemos sido rivales de él. Pero yo le quería preguntar una cosa, y es que en el equipo este año, el Barea, yo por lo menos no lo contemplaba, sí, como siempre candidato para meterse entre los cuatro primeros, pero igual ha ido un poco más de tapadillo y eso de estar ahora líderes les va a dar mucha consistencia, pero yo pensaba que con el reforzamiento que habían tenido las plantillas del Náxara o del propio Anguiano o de la Sociedad Deportiva Logroñés, el Barea no iba a ser tan candidato, tan claro a estar el primero, y lo estáis consiguiendo, y una vez que estáis ahí arriba va a ser difícil quitaros. Sí, pues mira, en este caso, vamos, yo pienso lo mismo. Yo pienso que no tenemos ni la mejor, ni la segunda, ni la tercera mejor plantilla por gente, por grupo, de toda la liga. Pero, pues en este caso, al final yo creo que somos el equipo que más en forma estamos. Y bueno, pues lo que te digo, si lo podemos alargar, pues todo lo que se pueda. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que el principio de temporada, que es jugar el playoff. Lo que pasa es que llevamos varios años sin jugarlo, entonces... al final es más difícil, otros equipos lo están jugando otros años y son más favoritos que nosotros, pero bueno, pues de momento estamos ahí arriba y oye, pues con tranquilidad, pero a seguir ganando partidos. Claro que sí. Óscar, si le quieres preguntar algo aquí a Rubén. Nada, desearte lo mejor, y yo trabajo con Dani Alcalde, esta mañana hemos estado hablando y lo primero que le preguntas es no si ha ganado el Barea, sino cuántos goles ha metido RP esta jornada. Vamos, RP, o sea, RP. Al final tus goles son los que hacen que el equipo esté líder, lógicamente los 10 que jueguen contigo acompañan, por supuesto, pero al final yo creo que todos los entrenadores, por ejemplo ayer yo que estaba en Calahorra hasta hace bien poquito, seguro que Picuchos tendría una marca especial para ti en el área, pero el más listo de la clase al final acaba siendo tú, y el primer gol es de listo y el segundo lo mismo, vamos. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. Por supuesto. Sí, 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 pero hay que estar y hay que dar esos pases que dan los compañeros, y ahí hay que entendernos muy bien entre todos. Esto al final es el trabajo de todo el equipo. Lógicamente, pues alguien tiene que meter los goles y es más fácil que los meta el delantero que el defensa. Pero bueno, el trabajo es de todo el equipo y de momento pues lo estamos haciendo muy bien. Oye, Rubén, tienes una, no sé si llamarlo espinita, clavada por bueno, no estar en Segunda División B, lo digo por tus números, ¿eh? Pues os digo siempre lo mismo, yo al final estoy jugando donde yo quiero jugar. Yo estoy muy a gusto aquí, llevo muchos años aquí y al final cuando llevas tantos años en un mismo sitio es porque estás bien, porque estás a gusto. La categoría o no, pues mira, ha habido opciones otros años, ya lo sabéis, y ya tuve otras oportunidades, pero desde hace muchos años yo estoy muy a gusto aquí, estoy muy tranquilo en Barea y de momento... pues como decimos siempre, nosotros somos jugadores de la categoría en la que jugamos. Si estamos en tercera, pues somos jugadores de tercera. Intentaremos hacer lo mejor posible, pero sabiendo dónde estamos. O sea, que estás donde quieres estar, ¿no? Rubén, así como titular, que siempre buscamos los periodistas. Estoy donde quiero estar. Sí, sí. Así es, estoy en mi casa. Y para irse de casa es muy difícil, ¿eh? Que se está muy bien en casa. Se está bien, ¿verdad? Desde luego que sí. José, es un crack. Aquí. Sí, lo conocemos de hace varios años y solo desearle que siga la racha, que sobre todo por él, que ya lo conocemos, es un gran goleador. Y bueno, pues ahora que han cogido el liderazgo, pues que sigan para adelante, a empujar fuerte y... Claro que sí. Y para atrás ni para coger impulso. Desde luego que sí. Rubén, que te deseamos lo mejor. Y lo que digo siempre, porque si a ti te va bien, seguro que al Barea le va a ir muy bien también. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Nuria, y a todos. Un saludo. Ahí estaba Rubén Pérez, que es la verdad que es un crack, además goleador y buena gente, ¿eh? Y joven, que dice, no, es que a lo largo de los años que tiene, Óscar. 31, 32 como máximo. Que es que estamos aquí hablando, Felipe, que estamos aquí hablando, no, pues que van pasando los años, pero... No, y además en el Barea no solamente se dedica a meter goles, sino que creo que lleva algún equipo también, coordinador. Llevó este año el juvenil territorial. Por eso. Y ha estado siempre, está ligado
al club y yo creo que no se va a mover hasta... Normal que diga que está como en casa. Normal. Es una institución en Barea y sí, eso es, sí, entonces sí. Es lógico. Desde y encima este año le está acompañando el tema de los goles, que es su labor fundamental, porque es un jugador que no es le ves mucho. Yo creo que igual llevará más de 10 años y solo no lo ha acompañado igual un año, pero un año que igual te mete 10, 12 goles, que dices son pocos, pero que para otro jugador 18, son muchos. Ahora mismo iba 18 es que goles. Jugar los partidos además no es un delantero que brille por las jugadas espectaculares, y no, es que está donde tiene que estar siempre, igual toca cuatro balones y te mete tres goles en un partido. Es como un Raúl González a primer nivel, pues es un jugador más listo de la clase. Ayer ves el gol contra el Calahorra B y dices, ¿cómo está solo en el área Rubén Pérez? Que seguro que Picucho, el entrenador de Calahorra, habrá hablado en la charla prepartido, Rubén Pérez en el área, nada, da igual que lo hables o que lo trabajes, al final es el más listo y Chimbo lo conoce desde hace muchos años y al final... Él pues, sabe dónde tiene que estar. Eso es. Hablando de goles, vamos a ver el primero ayer de la Unión Deportiva Logroñés ante el Burgos, José. Ñoño botando un córner. A mí me extrañó que no lo sacara Iñaki, pero fíjate, ahí lo tienes. Ñoño botando un córner fantástico, Andy toca en primera instancia, el portero despeja con la mano, muy buena acción. Sí. Y bueno, pues Iñaki está ahí como buen ratón de área para fíjate. Empujarla. Hay que tener en cuenta que previamente a este córner hay una falta que saca Iñaki, uh-huh. una falta que pues, acaba en el córner. Entonces, pues Iñaki, un jugador muy importante cada día más, tiene contrato hasta final de año, pienso que el año que viene va a estar en una categoría superior, ojalá que sea con nosotros, pero Iñaki, yo lo sí, he dicho, tú crees, ¿eh? Iñaki es un jugador de categoría superior, yo me gustaba de joven, me gustaba de medio joven y me gustará ya de veterano, o sea, es un jugador que le da igual jugar atrás que adelante, que está en todas, porque está en todas y... Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, la temporada que estuvo con Manu García, uh-huh. que volvía loco a los laterales, porque tan pronto estaba uno arriba y otro abajo, que se cambiaban de posición, y entonces tiene la posibilidad de cambiar fácilmente de posición y no desentonar para nada. Uh-huh. Felipe. No, que la polivalencia que tiene le hace muy rentable para el equipo. Ayer nos permitió, con el 2-0, y ya viendo que pasaban los minutos y el Burgos no reaccionaba de cara a la portería, en cuanto vi calentar a Paredes, mandó sentarse a Rasti, que la gente pensaba que ya iba a salir. Que iba a salir a Rasti, y yo ¿verdad? les dije a mis compañeros de sitio, se va a sentar y va a sacar a Paredes y va a hacer lo de otros partidos, porque se va a ahorrar el esfuerzo de que no lo necesita, además estando Sierra jugando sí. como estaba jugando, lo va a dejar descansar otra semana más, que se recupere bien de la lesión, para futuros compromisos, una vez que es el partido, hombre, con 2-0 tampoco lo podías dar como resuelto, ¿no? Sí. Pero ya con el 3-0 ya es que era una cosa que se veía cantada. Y entonces, es que Iñaki hizo un partidazo de lateral, pero es que cuando se puso arriba no bajó la nota en absoluto, ¿no? Le respaldó bien Paredes en la banda, porque estuvo muy bien también los minutos que jugó, que los aprovechó, y yo creo que forman un tándem perfecto sí. que a este hombre, a Sergio, le da muchas posibilidades. Muchas garantías. Vamos a ver también ese segundo gol que hablaba Felipe antes de Ander Vitoria, pues él fue el que acabó con el balón en el fondo de la red, Óscar. Pues sí, importante tener además, un delantero... en el minuto 46, nada más volver de la segunda parte... Gol importante por el tiempo también. Y estamos viendo que este Logroñés sabe campeonar, o sea, porque de una mala salida de balón de un Burgos hace la contra muy rápida y al final es un mal disparo que al final se convierte en sí, cuando sí, la dinámica te sale todo, porque ayer ves que hay caños, hay regates. Pero o sea, fíjate, Ñoño, ¿eh? Le está saliendo todo a este. Y a Carlos Martínez, que es un lateral de primera división, que ha estado en la Real Sociedad en muchísimos años, o sea que. Que es que eso, cuando te sale todo y ahí está pues lo que necesita un equipo campeón, como un 9 como Ander Vitoria, que ahora presiona muy bien, busca muy bien el juego de espaldas, muy bien los desplazamientos laterales y demás, y después lo más importante de un 9, si antes hablábamos con Rubén Pérez, pues Ander Vitoria lo mismo, si ha metido muchos goles cuando lo fichó la Unión Deportiva Logroñés, el año pasado estuvo un poquito entre que no jugaba mucho y demás, uh-huh. y este año ya está con la caña preparada. Y en la grada José gozando, ¿no? Con este claro, gol. Desde luego. Claro. Es que además, viendo la jugada luego repetida, que ya te regodeas, sí. Carlos Martínez tuvo que tener anoche pesadillas con esa jugada. Estará o sea, pensando todavía. Haces un pase malo, vale. Le sale un paso perfecto a Rubén Martínez, de acuerdo, pero que es que luego el Ñoño les vuelve loco dentro del área. Y es que fíjate. O sea, es que ahí coge Ñoño, encara, Carlos Martínez se dirige hacia él, le hace un regate, le hace dos,
ahí ya lo deja haciendo el espagat y realmente es un centro chut que falla y que Ander... O sea, Carlos Martínez se le nota resignado después de la jugada, sí. Se le nota con los brazos, dice, joder, hace dos años me lo estaba haciendo Cristiano Ronaldo, ahora me la ha hecho ñoño, ¿sabes? Dices, madre del amor hermoso, y en las gaunas, y para ponerte un 2-0, que como ha comentado Felipe, que no es un resultado claro de la victoria, pero vamos, era muy difícil, que el Burgos ya se le veía que no podía, porque la segunda parte... La Unión Deportiva de Logroñés fue una pisonadora. Sí, la gente de Burgos ya en ese momento ya un poquito más calladica, ¿eh? Estaban. Sí, sí, sí. No, y realmente luego hay que valorar que el Burgos ayer es que estuvo muy frío. O sea, yo contabilicé en la primera parte 2 acercamientos con parada de Miño, pero sin ningún tipo de peligro. Y al final de partido otra jugada, pero vamos, al final, uh-huh. Sin ningún tipo de peligro. No se fue arriba el Burgos. Ayer el Burgos... salió con una idea muy clara además de ir con 5 defensas y eso yo creo que les pudo perjudicar, porque sí, luego subían 2 carriles, se quedaban 3 atrás de defensa, pero es que ayer en ataque estuvo nulo el Burgos. Vamos a ver también el tercer gol, que yo decía que era, Óscar, Felipe, una pera limonera, pero sí. Es un golazo de Rubén Martín, es que lo es. Es un golazo. Desde donde arranca la jugada, me refiero. Es que cuando te sale todo, mira, qué listo ahí, recupera el balón. Y al final te buscan la espalda, porque encima Adrián, el capitán, había salido en la... O Rubén, creo que es. Había salido en la segunda parte y es que están estáticos y es que te sale todo y después ya golpeas. Y Felipe pues, como la engancha aquí y Rubén Martínez. Aquí Paredes y Rubén. Sí, sí. Y Rubén. Parece que Paredes va a hacer un centro al centro del área. Están los defensas como esperando el centro. Y bueno, pues balón atrás, Rubén, fantástico. Rubén ya nos tenía acostumbrados a meter los goles de este tipo, lo que pasa es que llevaba unos cuantos partidos sin conseguirlo, pero ayer completó un partidazo que también creo que hizo ayudando mucho también en defensa, presionando mucho a la defensa contraria. Es que te pones a valorar lo que hicieron los futbolistas del Logroñés y no puedes destacar a uno más que a otro, porque es que estuvo muy bien. Un jugador que acaba de entrar, recupera el balón ahí en medio campo y es que ahora mismo están todos enchufados. Sí. O sea, yo no entiendo la gente que le da palos al entrenador, a Sergio, y ahora que ahora le tendremos que estar alabando todos. Bueno, o sea, no tanto ni tan calvo. Pero, Oscar, esto es el fútbol, tú ya lo sabes. Sí, está claro, pero si es que Sergio, desde que está en la Unión Deportiva de Logroñés, lo único que le ha hecho es bien. O sea, que ha fallado en algún playoff, pero... No sé, o sea, para mí, chapó el trabajo que está haciendo Sergio al frente de... ¿Qué ambiente hay en la grada, José? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, cuando se gana bien, sí. Ayer había buena animación, salvo un reducto de imposibles que se dedican a insultar a la afición rival, provocando. Pero bueno, de esos... Pocos, eso ya sabe, sí, ya eso ya sabe quiénes son, pues 15 o así. Vale. Sí, y cuando empezaron, enseguida la gente... Y que me tendrán fichado porque como estoy justo debajo de ellos, les pongo malas caras y les digo, ¿pero por qué no animáis? Pero... cada día que amanece, un tonto nuevo aparece. Yeah. En este caso aparecieron estos, que además son como el Guadiana, porque aparecen y desaparecen. No sé, o sea, por que no qué. Van habitualmente. No, es una cosa curiosa, porque vale. No van siempre. Pero en la grada la gente contenta, porque ayer se vio otra vez al equipo muy, muy uniforme, muy, muy conjuntado. Jaime Sierra, ¿qué inventó? El primer partido contra el Valladolid, la segunda parte, lo he comentado antes con Felipe, lo vi un poco... cansado, flojo, tuvo un par de fallos y de ahí viene el gol del Valladolid, pero ayer hizo un partido uh-huh. fantástico, o sea, uh-huh. ayer estaba recuperando balones en todo momento, se le veía más enchufado y sobre todo con ganas de demostrar que está ahí, que ha cubierto el hueco y que si hay que volver a cubrir el hueco, está dispuesto. Me gusta una cosa que ha dicho Óscar, que ha dicho que la Unión Deportiva Logroñés es un equipo para campeonar, o que está preparado, no sé cómo totalmente. Te has expresado, sí, para campeonar. Está ganando partidos para campeonar este año. O sea, otros años sí que le costaba partidos como el de ayer. O sea, el presupuesto yo creo que del Burgos era superior al de Logroñés, lo desconozco, pero imagino, porque tienes en el banco a Pisculici, un chico que ha sido titular en River Plate, o sea, en Primera División Argentina. Toche cobra 225.000 euros. Lo que no sé si es al año o es en los 2 años que tiene contrato, eso ya no lo sé. Eso, claro, la gente dice 225, pero no sé si es a anual mí, o es da igual, bianual. Es una pasta, lo mires por donde lo mires. Desde luego para la categoría, pero... Sí. Hombre, es un chico que ha decidido no estar en Segunda A, en el Oviedo, siendo titular o medio titular, a estar en Segunda B en un Burgos, o sea, por algo será.
que es por dinero, eso está claro. Sí. Pero al final, o sea, esta Unión Deportiva Logroñés sabe jugar los partidos, sabe afrontarlos muy bien. Y, por ejemplo, Osama, por ejemplo, no suele jugar mucho en casa. Sergio lo suele utilizar a los enfrentamientos a domicilio. Y esos son los partidos que te van a hacer grande. Y ya tiene experiencia, que eso es muy importante en esta categoría, en los playoffs. Y al final yo lo que veo que es que sí, que todos los años estamos que este año sí, que este año sí. Joder, algún año será así tiene de verdad. Tiene que ser, ¿no? Será así de verdad. Y yo este año le veo con ese puntito más de la afición está enchufada, siempre hay alguno que no está, pero bueno, eso hay gente de todo tipo. Pero yo le veo con esa cosita. Falta de Rasti, te sale Jaime Sierra, que no es un invento, porque ya te digo yo que la dirección deportiva, Carlos Laseas y demás, han visto horas y horas de vídeo. Al final te están saliendo todo, al final todas las jugadas las enlazan bien, al final todo sale. Y después Ander Vitoria, que es la clave, como hablábamos antes con Rubén Pérez en el Balea, el delantero, pues si el delantero encima está haciendo goles, uh-huh. Al final imagino que quedará el gol del ascenso o al final esa es la clave. Oye, Felipe, ¿esta victoria de ayer hace olvidar la derrota de Lezama y el empate de la semana pasada? A mí me hace olvidar la de Lezama, sí, pero yo recuerdo mucho el empate contra el Valladolid. ¿No se te ha olvidado? No, porque... Pues han pasado 8 días ya. Yo creo que era un partido de 3 puntos, para haber conseguido los 3 puntos y haber sumado los 6 que hubieran paliado con creces la derrota en Bilbao. Ya. Que por otra parte fue dura, pero entraba dentro de lo posible, bien, dada la calidad de los jugadores del Bilbao Athletic. Pero a mí me dolió mucho el empate contra el Valladolid, porque pensaba que era un equipo asequible. Así como ayer contra el Burgos yo tenía mis dudas, y sobre todo cuando venía tanta gente de Burgos, venían muy creciditos, venían con ganas de dar mucha guerra, y la victoria me supo muy bien, pero el empate de Valladolid no me lo esperaba. No, yo pensaba que se iba a ganar fácil ese partido. Y al final, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y fíjate, ahora con 2 puntitos más, pues hubiéramos... Espera, si cuentas bueno, los 2, los 3 del aro, los 2 de tal... Pues ya te vas acordando de los que se han dejado por el camino. Segundo, pero claro, bueno, pero eso no es lo que hacer. Tiene la temporada. Hay que estar día a día y a ver, el domingo otro partido... El sábado, si hay... sábado a las 4 en Salamanca ante el Unionistas, que es un equipo que está en puestos de descenso. A priori sencillo. Juegan en el Mántico, me imagino, también, sí, ¿no? Sí, juegan los 2 en el Mántico, sí, yo creo. Sí. O igual juegan en las pistas, ¿no? Creo que se juega en las pistas, sí. Por el horario juega... creo que se juega en las pistas. Sí. Ah, claro. Sí, puede ser. Pues peor puede para... Sí, para sí, nosotros, sí, ¿no? Sí. Bueno, sobre el papel, asequible. ¿Por qué? Porque está en descenso. Ya veremos a ver. En cualquier caso, si queremos los 3 puntos. Si queremos estar en los primeros, estos partidos hay que ganarlos también. No solo al Burgos, sino al Unionistas también, fuera de casa, sobre todo. Vale, señores, os voy a pedir que os quedéis un poquito más. Vamos a hacer una pausa para la publi. Quiero hablar del Calahorra, del Aro y de la Copa del Rey, de ese tinglao que se está montando en las gaunas con los 3 equipos, ¿vale? No os mováis. Señores, volvemos ahora mismo.